Yo creo que la plenaria debería apoyar el archivo de esta mal llamada ley de financiamiento. Y lo voy a aprobar, señor presidente, porque esto no es otra cosa que la conclusión de una estafa política que se le hizo al país en las elecciones. El mal gobierno de Iván Duque le pintó pajaritos a la ciudadanía diciendo que le iba a bajar los impuestos a los ciudadanos. Mentira, carreta. Acá, honorables congresistas, estamos asistiendo a la creación de un hueco fiscal sin precedentes que nos tendrá en un año o en dos años, aumentándole los impuestos a la clase media y a los más humildes. ¿Cómo se puede llamar ley de financiamiento a una reforma tributaria camuflada que genera más de 9 billones de pesos en exenciones tributarias? ¿Qué presentación es eso para la opinión pública? Y no es como quieren hacer ver muchas veces que nosotros tengamos un problema con el empresariado. No, señores, mentira. En todos los países desarrollados, los estados tienen que buscar que quien tiene más pague más. Así se hace en Europa y así se hace en Estados Unidos. Y creo también que el ministro de Hacienda no tiene la autoridad para presentar esta reforma tributaria. Hubiera querido yo ver una reforma tributaria que buscara luchar verdaderamente contra la evasión. ¿Puede sostenernos el ministro de Hacienda que no ha habido impuestos con sus sociedades en Panamá? Señor ministro de Hacienda, se lo digo, el dinero para la financiación del gasto público se encuentra en Panamá y en los paraísos fiscales, y estos gobiernos no han querido atacar el problema donde está. Las exenciones tributarias, señoras y señores, se dan con base en la técnica, no con el afán, como querían hacerlo con la ley TIC, de pagar favores a los grupos económicos que financian las campañas. ¿Qué justificación tiene, para poner un ejemplo, la exención al sector hotelero? ¿Es que acá el turismo no se ha desarrollado por falta de hoteles? No, señores, acá el turismo no se ha desarrollado por la falta de vías terciarias. Un minuto para honrar la palabra, presidente, porque hay personas que se honramos la palabra. ¿Qué justificación tiene que bajo el concepto de economía naranja metan a la producción de pieles? ¿Qué justificación tiene? Que me explique el señor Duque o que me explique su ministro Carrasquilla en qué apoya la innovación, la fabricación de pieles. ¡Absurdo! Entonces, honorables colegas, yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a los ciudadanos ante un gobierno que le falta la capacidad de sentir vergüenza es hundir esta mal llamada ley de financiamiento, que no es otra cosa que una reforma tributaria y unos regalos para quienes apoyaron al presidente Duque en su campaña. Muchas gracias.